una verdadera historia de amor. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a mi papá el desayuno y desafortunadamente sufrió un infarto y cayó. Mi padre la levantó como pudo, la subió a la camioneta a toda velocidad, sin respetar semáforos, y la condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche, sus hijos nos reunimos con él, en un ambiente de dolor y nostalgia. Sin embargo, recordamos hermosas anécdotas y él pidió a mi hermano que le dijera dónde estaría mamá en ese momento, ya que mi hermano era teólogo. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte y de conjeturas de cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con atención. De pronto pidió que lo lleváramos al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche, no podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada dijo, no discutan conmigo. Por favor, no discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador. Con una linterna llegamos a la tumba. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años. ¿Saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene la idea de lo que es compartir la vida con una mujer. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis. Cambié de empleo, continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la pérdida de los seres queridos. Oramos juntos en la sala de espera de algunos hospitales y por las noches también, cuando sentíamos que determinada situación nos rebasaba. Asimismo, para agradecer toda la ayuda que nos daba Dios. Nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido. Y estoy contento, ¿saben por qué? Porque se fue antes que yo. Ella no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado en lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo ni con el sexo. Más bien, se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado y sobre todo al verdadero amor que Dios pone en el corazón de dos personas y se profesan realmente en un compromiso. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV.
Ahí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Annette Camela. Hasta la próxima.